Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo videito. Estamos aquí en Bariloche y obviamente no estoy solito, estoy con Edmundoro nuevamente en esta aventura por Argentina. Aquí estamos por un nuevo día, una nueva aventura y hoy día vamos a hacer subline. Pero antes que todo, están nuestras redes sociales acá para que nos vayan a seguir, Edmundoro, las mías también. Y recuerden obviamente seguirnos en Instagram, porque ahí van a ver toda la antesala de cada videito. Y nos dijeron que eran alrededor de 1500 metros. Primero vamos a subir en teleférico. Sí. Para explicarle a la gente, vamos a subir en teleférico. Y cuando estemos arriba, son 1500 metros de distancia que nos vamos a tirar en el subline en modo pájaro. En modo pájaro. Que es como un tipo de tirolesa, pero la gracia es que va en modo pájaro. Así, en modo pájaro abierto. O sea, vais estirado con los brazos abiertos y todo. Consiste en dos tramos, uno de 500 metros y el otro de 1000. Nada, porque hay una vista espectacular. Es súper temprano. Vamos avanzando. El día está muy bonito. El día está muy bonito, pero igual está un poquito frío. Sí, pero igual hay que considerar que son como las 9 de la mañana, así que hoy día nos levantamos a las 8 de la mañana a tomar desayuno tempranito. Ahora, lo que sí, nosotros estamos haciendo la bienvenida y todo, vamos mientras que vamos caminando, pero no sabemos si es que nos vamos a tirar realmente. Todavía no lo sabemos, porque igual es largo, es bien alto, la verdad. Y nos pasaron estos cascos por si acaso, en caso que nos caigamos, tenemos cascos. Así que, nada, pues ya estamos probados, estamos con todos los chicos acá para comenzar la aventura, así que nos vamos a tirar. ¿Qué pasa, Jamie Brooks? ¿Estamos ready? ¿Ready para tirarnos? Me duele la rodilla, weón. Oye, pero hay gente que me comprende, ya me han dado por... ¿Ya estamos ready? ¿Puedo sentarnos? Ya. ¡Epa! Baja, baja. Oye, estamos arriba en el andarivel, el teleférico, mejor dicho. Así que... Igual me da miedo, me da cosita. Oye, voy subiendo esto... En altura. Oye, pero por lo menos la vista es increíble, es maravillosa. ¡Jaime Fran! ¿Qué pasó? Oye, pero igual se mueve un poco. ¡Se mueve! Oye, pero bueno, también contarle a la gente que claro, no sabemos si es que lo vamos a tirar. Por lo menos nos subimos en el teleférico. Sí. Pero nosotros también estuvimos en México, donde nos tiramos las tirolesas, si no me equivoco, son las más altas de Latinoamérica, ¿no? Exactamente, y eran 10 pasadas rondas de donde uno sigue tirando cada vez más alto. Sí. Pero la diferencia es que allá era dos. Era dados. Ahora me parece que es individual. Y allá, además, que es las de México, tú ibas y te agarrabas así y te tirabas de una. Ahora es abierto en modo pájaro. Así que... Solo sé que hay que vivirlo. Pero yo le tengo miedo a la altura. Igual. Sí, tengo miedo a la altura. Cosita. Más que tú. Sí, bueno, yo soy un poquito más extremo dentro de lo poco extremo que somos. Así que bueno, ahí va subiendo el teleférico con todos los chicos. Tommy Papi viene allá atrás solo. Así que vamos. Jaime, repítelo. ¡Sachi! Hoy ya vamos avanzando, vamos subiendo de a poco, pero a ver. Oye, qué maravillosa la vista de todo Bariloche se ve ahí atrás, no sé si ustedes la pueden apreciar. Oh, tremenda vista. La vista está maravillosa. Mire cómo vamos subiendo a la altura que vamos. Igual yo creo que esto con un poco de viento, igual se movería harto. Bueno, igual hay un poquito, pero con un poco más de viento. Estoy nervioso. Jaime le mueve el asiento a la Fran. Bueno, hoy también agradecer a Travel Rock, que estamos con ellos, junto a una gira de estudios de estudiantes, que son como alrededor de 1000 estudiantes los que están hoy día con nosotros, así que... Nada, ¡oh, espectacular! Nos pasó súper bien, hemos tenido fiestas flúor. Estudiantes. Está muy, muy tranquilo el lugar, así como muy bacán. Sí, y estamos pasando por entre medio de los árboles. Y dice elevar la barra de seguridad. Estamos listos para descender ya. ¡Oh, opa! ¿Ya estamos para bajarnos? Vale, vale. Bueno,
Oye, seguimos avanzando para llegar al lugar de destino. Uy, acabo de ver, ahí se están tirando. Mentira. Sí, acabo de ver. Oye, bueno, vamos bajando como en un puentecito, una escalera de madera, acá entre medio del bosque. Está muy, muy lindo. Está muy, muy, tranquilo. Es muy relajante, como muy tranquilo el ambiente, la onda, todo. ¿Qué pasa, Jamie Prax? Viene a Jaime, bueno, se le salió como la rodilla. Y ahí anda apenas caminando. Y se ve todo Bariloche. Acá desde las alturas el lago también. Maravilloso. Mira, experiencia aquí recién comienza. Tremenda vista tenemos acá de Bariloche. Increíble. No, se pasó. Ya, ahora sí llegó el momento. ¿Estás listo? Estoy preparado, estoy ready. Estamos. Ay, ¿sabes qué? Yo miré, miré cómo se tiraba. Mío. Y bueno, por lo que son 1500 de distancia, así que ahora ya estamos en la fila acá con los demás cabros, porque vamos a comenzar una pequeña inducción de inducción seguridad de para ver cómo es, cómo nos, tenemos que tirar cuando nos agarramos y todo. Así es, así que nada, pues, vamos por el pueblo de pájaros. Vamos a ver quién de los dos se lleva a la cámara, pues, para salir. Yo creo que más que tú, porque está bien, ni siquiera sé si voy a tirar o no. Bueno, yo tampoco, pero sí se ve seguro porque te agarran del estómago con una planchita, como una malla. Una malla, una tela. Y ahí, bueno, obviamente la acné y todo, que como responde. Y ahí ya te vas, vuela para abajo. Veamos cómo resulta esto, a ver. Vamos. Nervioso. Ahí está la de seguridad. Estoy nervioso. ¿Por qué? Le tengo miedo a la altura. Entonces, me da. Entonces, es bacán. Soy terrible. Sí, se ve súper bonito, así que nada, pues, dale. La verdad que este equipamiento pesa bastante, pesa harto como en el cuerpo. ¿Estamos ready ahora sí? Estamos ready, estamos listos. Estoy nervioso por... Vamos, Fran, tú puedes. Oh, me voy a cagar de miedo. ¿Ah, no? Ah. Ese punto y lo grabaron todo. ¿Cómo estuvo? No, buenísimo. O sea, pensé que me iba a dar más miedo todavía, pero no estuvo. Y fue rabia, fue cosa. Estoy como. La balanda como hizo arriba, dale. Vale. ¿Estamos ready? ¡Vamos! ¡Vamos al mundo! ¡Viva Bariloche! Dime qué se siente. Estuvo bueno. Estaba así y dije, oh, bueno. ¿Y por qué lo sacaste? Porque yo vi que se cayera. Nah, yo lo hice sacado. ¿Qué tal el mundo? Oh, bueno. Vengo así como.
Como que liberamos energía, así de estrés, todo. Muy bueno. De hecho, me volvería a tirar. Ya, gente, llegamos al hotel. Fue una experiencia cool. Estuvo muy bueno, estuvo buenísimo, nos tocó buen clima. De verdad que yo se la recomiendo porque después que bajamos, yo de verdad que tenía mucho miedo, pero boté la energía así como ¡buah! El estrés, todo. Todo. Entonces estuvo muy, muy bueno. Y lo más importante es que nos acompañó el clima. Sí, no, y subir el teleférico y todo, el andarivel, estuvo buenísimo. Así que, gente, acá están las redes sociales del Mundoro. Están las mías también para que nos vayan a seguir. Suscríbanse, activen notificaciones, dejen su comentario y también comenten si les gustaría ver más videitos juntos. Seguimos recorriendo ciudades, países. ¿Y dónde será el próximo destino? No sé. Nadie lo sabrá, todavía no lo sabemos. Pero este viaje a Argentina, a Bariloche, fue gracias a Travel Rock, así que espectacular. Se ha portado muy bien y la experiencia de verdad que ha sido muy buena. Y de verdad que muy, 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 muy buen viaje. Y full recomendable también, así que nada, nosotros estamos llegando al final de este videito. Espero que les haya gustado y comenten acá abajo también, pues, dónde les gustaría que fuéramos, para que le recomendáramos. Recuerden, siempre es desde nuestra perspectiva el recomendar lugares, comida, nuestra experiencia, nuestro criterio. No es que seamos chef y tampoco seamos guías turísticos ni nada. Tratamos de ser un chefini. Sí, no, pero la idea es compartir vivencias, experiencias con ustedes y ojalá que les guste. Buena onda, y que mucho a todos, ojalá que a todos les sirva también. Eso, así que, gente, nos vemos en un próximo video. Bye.